Bueno, mi hermosa gente, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión nos encontramos en el cantón Caldera. Vamos rumbo hacia el caserío de Chirrión. Vamos hacia la casa de don Alfredo a entregarle una bendición que le ha enviado un suscriptor del canal. ¿Cómo está, don José, en esta hermosa mañana? Bueno, aquí bien. Así que vamos a hacer una ayuda social con todo disponible con Giovanni. Y quiero mandar un cordial saludo para Azucena Girón. Un saludito para ella. Espero que esté bien con toda su familia, con su esposo. Así que quiero también dar un saludo para todos los suscriptores del Salvador News. Espero que estén bien cada uno de ustedes. Bendiciones cada uno de ustedes. También quiero enviar un saludo para Jorge Rivas. Bendiciones. Gracias por todo el apoyo que los has dado a mi papá y a mí. Gracias, Jorge Rivas, por la bendición que tú los enviaste. Se te agradece, Dios te va a multiplicar más por la buena persona que sos tú. Bueno, señores suscriptores, quiero aclarar algo interesante, algo bueno, pues, que ustedes preguntan a muchas personas allí, que por qué Giovanni no me dice papá. Bueno, suscriptores, quiero decirles la verdad, que bueno, yo me siento bien que me diga don José, porque acuérdense que ustedes allí me conocieron por don José. Bien, siempre en los videos, Giovanni me menciona mi nombre por don José. Pero cuando ya dejamos de grabar, siempre Giovanni, siempre ya ahí, si ya siempre me dice papá, ya es diferente, pues. Sí, esto nada más es mi gente, parte del trabajo, ¿verdad? Eso es todo. Sí, es por parte del trabajo, acuérdense, sí. Porque me conocieron por don José. Entonces ya el respeto ya en la casa, ya papá, esto, porque acuérdense que los seguidores, ustedes están bien sabedores, señores suscriptores, que a mí me conocieron por don José, por todo donde me conocen, son don José. Entonces quiero aclarar esto porque no hay ningún inconveniente, ¿me entiendes? Para que diga, no, que esto. Sí. También aclarar las cosas porque acuérdense que es mi hijo, pues. Y vamos adelante con todos los cacagos, gente, que quede claro. ¡Uy! Bueno, señores, estamos un poco cansados y escuchen la naturaleza, gente. Las chachas que inventaron, las chachas que les dije que aquí vamos por este lugar de Chirrión, es montaña, gente. Pueden escuchar el cantido de la chacha. Hermoso cantido, don José. Sí. Con todos los poderes, gente. Así continuamos, ahí en la caminata, mi gente. Uno se divierte con esas aves. Vamos a caminar media hora para llegar a la casa de don Alfredo, pero vamos con todos los poderes. Con todas las energías. Sí. Y aquí me gusta a mí porque es ese río, ese suelo ahí, ese pozito ahí. Ahí pasa un richuelo, mi gente. ¿Qué más quieren las aves ahí? Sí. Tienen agua. Tienen todo. Tienen todo. Sí, es un poco. En las colinas son algo tremendo, en los barrancos, sí. Sí. Porque pueden ver, super gente, de aquí para abajo. Allá caía donde está la esposa terrible. De ese richuelo. ¿Hay chimbola aquí, don José? Sí, ahí dijo un señor que había chimbola bastante. ¿Verdad? Ah, ya se mira que se brinca, ¿sí? Que no se mira en la mañana. ¿Sí? Por ahí, mi gente. Y mangos con todos los cacaos también. Sí, hay mangos ahí. Es un hermoso lugar este aquí, mi gente. Lo bueno, don José, es que vamos disfrutando de la naturaleza y disfrutamos lo que hacemos, don José. Sí, no, este lugar aquí es un lugar excelente. Un lugar precioso. Ahorita, mi gente, vamos a cruzar el richuelo. Sí, mira, aquí está con todos los poderes, gente. De pronto el chimbolero que hay aquí. Ahí es chimbola, mi gente. Este lugar está precioso, mire. Mire aquí, mire. Para estar bañando aquí, don José. Mire, aquí no tengo chimbolo, mire. Aquí sí, don José. Aquí está con todos los poderes. Mire cómo hay chimbolas ahí. Bastante, parece que hay chimbola ahí abundante. Chimbola. Con sí. Todo. Y aquí están los famosos pitarrillos, gente. Son bien ácidos estos, ¿verdad, José? Sí, que son ácidos. Quiero mostrarles unos. ¿Va a probar alguno de esos? Están maduros, mi gente. Están maduros. Los famosos pitarrillos, mi gente. Vamos a ver. Ya tenés jocote, este es pitarrillo. ¡Ah!
Demasiado ácido. Es demasiado ácido. Uy. No le gustó, don José. No. Bueno, mi gente, continuamos ahí en la caminata. Sí. La chacha. Cantan duro. Cantan bien bonito también. En las mañanas como que cantan más, don José. Sí. ¿Será que amanecen alegres? Que amanecen alegres, es que aquí tienen todo, todo el agua, todo. Y que hay bastante. Sí. Oh, macho, ¿qué hay? ¿Cómo dice el señor? Manada, tío. Manada de chacha. Chacha. Vea, don José. Ahí se corrió un huilín. Cangrejo, que iba allá. Cangrejo era. Allá se fue para esa roca. Mi. Esa es la casa que tiene. Sí. En esa gran roca ahí. Mira el simbolo. Bueno, mi hermosa gente. En este momento nos encontramos ya en la casa de don Alfredo. ¿Está con todo, don José, para entregar la ayuda? Sí, ya con todo. Estamos listos. Así que ya estamos en el patio de su casa, así que acompáñenos. Buenos días. Buenos días, más adelante. Siempre bueno. Es su trabajo, ¿verdad? Siempre tiene trabajo, mi don José. Estamos aquí. Está bueno, sí. Bueno, aquí vamos a saludar aquí a su esposa. Mucho gusto. Y a la muchacha, a Rosita, ¿verdad? Sí. El niño, la otra muchacha. Y el otro muchacho, que está con todos los poderes. Bueno, señores suscriptores, aquí me encuentro con el niño más pequeño que tiene, don Alfredo. Que está, creo que, estudiando él para ver lo que hace el papá de Natarraya. Porque creo que le va a entrar de lleno también a usted grande también, ¿verdad? Sí. Va a aprender a dejar Natarraya. Sí. ¿Cómo se llama usted? Llega, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Seis. Seis. Seis años. Está bueno. Bueno, cuénteme, ¿cómo ha seguido usted de su enfermedad? Que... Pues hoy, pues días y voy, días paso bien mal, que no me levanto, y días me levanto, y así paso. Yo siempre no paso lo mismo, ni incomodo, ni... pero hay días que sí me incomodo bastante. Yo me siento bien mal, pues yo ya no hago nada, no, que no es más que solo paso acostada porque es un desmayamiento que me trae. Sí, yo le entiendo, porque acuérdese que la situación de este tiempo que estamos viviendo ahí, es muy difícil porque por la economía, pues sí. No es fácil porque el trabajo casi que es bien poco lo que gana uno, pues, y... Sí, no, la medicina a veces me falta bastante, ya yo no puedo ya seguir alentadita porque a veces la medicina falla bastante, que no la podemos comprar. Sí, no, sí, así. Estuve hablando yo con unos seguidores anoche y me dijeron que viniera a hacer una ayuda social aquí en Don Alfredo y que me dijo que les preguntara a la muchacha y a usted y a su esposo, cómo han llevado su vida, pues, para salir adelante, porque yo sé que, como dijo un seguidor, no es fácil la situación que están viviendo ellos con la pobreza y más las enfermedades, es muy difícil para... Es difícil. A mí lo que me toca es a veces ir a cocinar a la escuela, yo ahí me buscan, yo siempre salgo y a ganar los $5 que me pagan. Yo ahí paso cocinando en la escuela, pero no paso bien. Sí, no, yo sé que $5, como usted dice, dólares, cinco dólares, no alcanza para medicina, menos para ni para comer, no, no, o para nada. Comprar ropa, es sí, muy difícil. Es difícil. ¿Quién quería saber de su nombre? Ah, yo me llamo Santos Delmi Flebo. Bueno, señores, Victoria, ahí está el nombre de ella. ¿Y de Delmi? Eric Leonid. Sí. ¿La muchacha? Okay. Ya, muchas veces ya la conocen los seguidores, porque es Rosita. Sí. Bueno, una pregunta, don Alfredo. Sí, dígame. ¿Y la atarraya que está trabajando ahorita es suya o de encargo de alguien? No, es mía. Esta es la que la estoy haciendo para ir a pescar yo. La hago por rato. Ajá. Sí. Y una pregunta, ¿y qué tanto tiempo se lleva para hacer una atarraya? Mira, esta atarraya, sí, grande, me llevo 2 meses, como usted sabe que por rato la llevo. Por ratito, como voy a trabajar ajeno, y en la tarde cuando vengo me pongo a hacerla, me llevo como 2 meses.
Sí, porque como que así como que no le alcanza para solo un solo trabajo, a que se dedique solo a hacer atarraya, es muy difícil porque verdad que se lleva tiempo y tal vez usted necesita algo para comprar algo, lo más básico que de la casa, entonces tiene que trabajar afuera de mozo si es posible. ¿Y ahí todos los días trabaja usted, no? Sí, todos los días trabajamos. Y aquí estará ya por otro Iván, porque esta raya no me da para los gastos que tenemos. Tenemos que salir ajeno a trabajar para ganar un poquito en que sea y ya más tarde hacemos la tarrayita ya. Sí, por rato, sí. Por rato para ir a pescar nosotros ya. Está bueno, eso sí. Es muy, sí, estuve conectado con varios seguidores anoche y me dijeron a mí que le preguntara cómo ha sido su vida, pues, y hoy se van a dar cuenta, señores suscriptores, lo difícil que está viviendo Alfredo y con la esposa más con la enfermedad. Entonces, está pasando, señores suscriptores, difícil, pero tiempos, como nosotros decimos, de necesidad, pero como dije el dicho, los salvadoreños siempre no los arrugamos con otro día, lo que caiga de trabajar y pasar a ir adelante con la familia, porque no toca de otra. Entonces, tiene una pregunta, don Alfredo, y cuando usted va a trabajar hacia el campo, ¿cuánto es lo que le pagan a usted al día? Mire, aquí, como aquí pasa una cosa, aquí no los pagan todos, los patrones no pagan lo mismo. Unos pagan menos, otros pagan más, así que el precio no es... Estable. Estable. Sí, es que no todos pagan igual, los pagan poquito, los pagan más. Pero sí, lo normal que pagan son 7 pesos al día. ¿El día? Sí, de las 6 hasta las 12. ¿Sin comida? Con comida, un tiempo comida lo dan nomás allí ya, y poquito que los pagan. Nosotros somos conformes a lo que los paguen, porque como nosotros somos más pobres, tenemos que estar conformes a lo que nos paguen, porque como nosotros así pasamos, pues así vivimos nosotros. $7 con un tiempo de comida. Un tiempo comido hasta las 12 de mediodía. Así es que. Porque no podemos dirigirlo solo aquí a esta atarraya, porque una atarraya no lo da. Sí, como no necesita tiempo, bastante tiempo para. Tiempo bastante. Tenemos que salir ajeno también. Y me contó ese día que hicimos el video en mi canal, don José. Que todo está caro, el plomo, todo ha subido, ¿verdad? Sí, todo ha subido hoy, porque imagínate que una taralla esta ya sale en cara ya, porque como el plomo y el hilo está carísimo hoy. ¿Y más el trabajo? Más el trabajo, así es que es poquito lo que ganamos ya en este trabajo. Ya no alcanza para poder comprar otras cositas que nos hace falta. Está bien difícil, ¿no? Ahorita ya escucharon la palabra de Alfredo. Y espero que algún suscriptor de buen corazón que haya en el mundo por ahí le eche la mano a él, porque está viviendo tiempos difíciles y ustedes bien saben que en El Salvador la economía está crítica, pero don Alfredo siempre no se detiene con las atarrayas, mi gente, echándole ganas para salir adelante porque nos toca de otra. Bueno, señores suscriptores, llegamos la hora aquí de entregar el dinero a Alfredo, porque aquí está la esposa, las dos hijas y el niño, los dos niños y las dos muchachas. Sí. Entonces, el Leonel Flores manda esta ayuda, Alfredo, de $50 para usted. Yo creo que usted lo va a necesitar posiblemente para su esposa, para medicina. Sí, está bien. Gracias. Entonces, aquí vamos a entregar 20, 40, y 50. Gracias, Leonel, por mandar esta ayudita. El Señor va a bendecir a usted y gracias por todas las ayudas que nos está dando. Gracias por toda la ayuda que nos están ayudando. Nosotros le agradecemos bastante y el Señor los va a bendecir más a ellos. Pues no hay palabras para agradecerle. Muchas gracias ahí a Leonel Flores por la ayuda que nos ha enviado a mi familia. Gracias a Leonel Flores por la ayuda a nosotros y a nuestra familia y muchas gracias. Bueno. Gracias a Leonel Flores por nuestra ayuda a mi familia. Gracias. Gracias a Leonel Flores por la ayuda. Yo me siento más feliz que nunca y motivado para seguir adelante con nuestro video con Giovanni en El Salvador New y mi canal Don José. Un fuerte abrazo para ustedes, señores, que entre más días los mantenemos más
a pie de cañón, como nosotros decimos, para traerle los contenidos a ustedes. ¿Alguien quiere ayudarle a don Alfredo por la situación que está viviendo? Se pueden comunicar conmigo o con Giovanni. Ahora, ahorita le puedo dejar mi número de teléfono porque en vez de los suscriptores me llaman, don José, y ¿cómo es su número? Pero el número está en el link del canal, en el link del canal está mi número. Pero yo se lo voy a dar ahorita porque en vez de les cuesta a los suscriptores a encontrarlo en el canal, en el link. Mi número de teléfono es 60 67 38 63. Ahí se puede comunicar conmigo o ahí también le va a dejar el número también Giovanni, creo que en el link también del Salvador News. Sí, mi gente, les dejaré mi número en la descripción del video por si alguien quiere enviar una ayuda aquí a la familia de don Alfredo, puede hacerlo. La verdad es que él se lo agradecerá mucho. Bueno, Alfredo, usted me comentó atrás de cámara que tenía un poco fregada la casa, la pared. Ah, sí, la casa. Queremos darle un recorrido por ahí su vivienda, pues. Sí, está bien. Ah, pues vamos, entonces vamos a demostrarle cómo está mi casa. Aquí puede mostrarse bueno. Primero, mi Giovanni, para que mire donde está el plástico. Ahí está, vean, mi gente. Tiene madera y plástico la pared. Aquí es que está un poco fregado, don Alfredo, que se mira algo. Sí. Que está como de allá dañada la pared, va. Sí, no, si este volado ya no sirve, ya, ya se está cayendo, ya, de aquí porque le puse estos palitos aquí que no se ha caído, entonces, mire, si no, ya se la cae ya. Y como sí. La vara ya también está pudriendo, va. Sí, está pudriendo ya no sirve, ya, y aquí no se cae todo porque por la voluntad de Dios. Sí, ojalá, don José, que haya alguna persona ahí que decida ayudarle a don Alfredo para reparar aquí la pared de la casa de él. Sí, espero que un suscriptor del canal, pues, Salvador News, le puede echar la mano a don Alfredo, pues, porque él lo necesita, pues. Hay mucha gente buena que tenemos en el canal, don Alfredo. Espero que le ayuden en algo, lo que puedan ellos, pues, porque no está fácil la vida, pues. Sí, es lo que puedan ellos de ayudarle. Nosotros estamos muy agradecidos con las personas. De antemano, pues, les decimos gracias por toda la ayuda que les puedan hacer. Bueno, señor Victoria, aquí estamos al frente de la casa de Alfredo. Allá, pues, estuvimos allá por lo de atrás. Y lo del frente, ya fuimos a grabar lo del fondo, estamos de frente, y así que la cosa está, ya estoy viendo que aquí todo está, ya está en mal estado ya la madera. Ya. Bueno, lo despedimos de ustedes, espero que sea de su agrado este video, compartan en las redes sociales, denle like, y así que pues, le dejo la palabra a don Alfredo. Bye. Sí, está bien, que esperamos pues, que les echen la mano aquí pues, con esta casa que tenemos bastante malita. Y ahí pues, gracias por todo. Bueno, mi gente, un saludo para todos, bendiciones.